Muy buenas a todos, chiquillos de mi canal, soy Surling. Estamos, chicos, en la retransmisión de la Spain Gran Fórmula. Estamos en el Gran Premio de Canadá, 14º Gran Premio ya de 21 que son. Y bueno, nada, chicos, acaba de comenzar esto ya. Estamos directamente pasando ya clasificación corta, como siempre, 18 minutos por delante para ver qué hacen los pilotos y quiénes consiguen las primeras posiciones y quién se lleva las últimas, ¿no? En este caso. Así que nada, vamos a esperar a que esto comience. Recordar de que el rendimiento en este campeonato, está el rendimiento realista. Así que los pilotos que vayan con Mercedes, pues les irá mucho mejor que los que vayan con Williams, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos aquí en Canadá, por lo que vemos, cielo totalmente azul, despejado. Parece que la clasificación no vamos a tener lluvia, y veremos en la carrera, porque es un gran premio con bastante probabilidad de ver hoy lluvia, ¿eh? Así que bueno, de momento clasificación nada, y veremos qué ocurre para la carrera, si vemos o no lluvia. Un saludito ya a todos los que estéis ya por el directo. Y por cierto, comentar que he visto que me habéis seguido dos personas al inicio del directo. Voy a saludaros ahora mismo, un segundo. Un saludito para Pusco. Me siguió también Javi hace 10. Vale, un saludo para Javi, para Pusco y para Diego. Muchas gracias a vosotros por seguirme, de verdad, chicos. Muchas, muchas gracias. Y nada, espero que disfrutéis de la retransmisión y que os mole. Vale, he bajado un poquito el volumen del juego, que si no se me va a ir a mí bastante bajo. Y bueno, nada, chicos, ya estamos por aquí. ¿Qué me contáis? ¿Cómo os trata la vida? ¿Qué tal en esta desescalada de la cuarentena? Yo bien, la verdad. Bastante bien. Ya con ganas del verano, con ganas de ir a la playa, pero va a ser un año... Bueno, va a ser un verano bastante raro, ¿no? Poca gente irá de vacaciones, y la poca gente que vaya de vacaciones y cuando vayan a la playa, pues tendrán que ir, en este caso, y meterse en la playa en distintas zonas y estar ahí en esas zonas cuadriculadas sin poder dar paseos casi por la playa. Va a ser una cosa bastante extraña, ¿no? Lo de este verano, pero bueno, es lo que hay. Bueno, chicos, pilotos ya pista. En este caso tenemos a Cadriños. Estamos con él, con neumático medio. Tenemos también a Bebé saliendo de boxes, vuelta lanzada medio también. Blando para Fisi. Tenemos por ahí detrás a Patriota con el medio. Blando a MC. Saseman blando también. Pedro, que ha empezado vuelta ya con el blando. Tenemos con neumático duro, ¿eh? Para Alex y para Saldier. Medio para Juy Torres y para Pusco en esa 19ª posición. Vamos con Pedro, que es uno de los primeros pilotos en empezar vuelta. Aquí le tenemos hoy con el Williams. Así que lo va a tener difícil, ¿eh? Va a tener en teoría difícil el Gran Premio como tal. Así que veremos a ver de lo que es capaz. Ponerlo de los comentarios un poquito más grande para que lo podáis leer. Hola, Jerry, ¿qué tal? ya ves, Jerry, ya ves. Sí, es que van los circuitos salteados, no van exactamente como en el campeonato real. Van salteados y por eso toca el 14º circuito. Y toca Canadá hoy, que todavía no se había corrido esta temporada. Así que bueno, tenemos a Pedro que... Uy, cómo ha entrado. No sé si ha sido un bug o qué, pero no lo han sancionado. Y si le han sancionado, igual han amonestado. O sea, igual le han amonestado y no nos notifica Codemaster sobre esa amonestación. Bueno, primera posición para Fisi. Primer piloto en hacer vuelta. Y lo dicho, se pone primero. Segundo, Cadriños, a 800 milésimas, pero eso sí con el medio. Juy Torres, que se pone ahora primero con el Alfa Romeo. Hoy tiene este coche, le ha tocado este coche. Y pues se pone primero con 1.10.4 con neumático medio. Por detrás vamos a ver algún piloto que esté terminando ya. Tendríamos a Bebé con el Haas hoy, ya en la recta de atrás, en la recta del tercer sector, para terminar vuelta en breves y ver hasta qué posición sube. Yo aquí estoy haciendo prácticas de la escuela para pasar el curso, para pasar de curso. Pues mucho ánimo, Jerry, mucho, mucho ánimo, a ver si consigues aprobar, que es lo primordial. Yo siempre dije
que con aprobar, a ver, entre comillas, aprobar con 5, entre comillas, porque puedes aprobar con 5 tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Porque luego ya pasas a la universidad o pasas a bachiller o pasas tal y ya tienes que sacar buena nota para la EBAU y en la universidad obviamente tienes que sacar buena nota para tener más becas, ¿no? Y que te den así dinero a lo gratis para los libros y demás. Pero bueno, estando en la ESO más o menos con sacar 5 basta, ¿no? Entonces pues ánimo. Ánimo, o sea, lo que sea, ánimo y a ver si consigues aprobarlo todo y pues mira, eso que te llevas. Bueno, Schumacher termina vuelta, se coloca segundo con el Mercedes. Segunda posición a la par que su compañero de equipo Matías, que se ha puesto también, bueno, Matías primero con 1.95, los dos con neumático blando y Schumacher pues a 200, casi 300 milésimas por detrás. Hablando de por detrás, Raikkonen que termina vuelta, se coloca octavo, no ha sido buena vuelta, está ahí bastante atrás, muchos pilotos todavía que quedan por hacer vuelta. Aquí tenemos a Saldier, hoy con el Ferrari, cuidado con Saldier, que puede quedar bastante arriba. Vamos a esperar a que termine vuelta. Bueno, está ahorrando verse, ¿eh? Ha abortado. Ha abortado la vuelta, si no me equivoco. También tenemos a Patriota. Patriota que acaba de comenzar vuelta y creo que ha abortado también, así que no tenemos referencias de él ni de Saldier, que Saldier va para boxes y el único que está en vuelta por detrás sería Pedro con el Williams que va a hacer otro intento más y a ver si le sale las cosas bien. A ver si le sale un buen intento y se pone ahí arriba con el Williams. Veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver porque vuelvo a decir que lleva Williams, no lleva precisamente buena escudería. Si puede pasar primero y segundo de secundaria, pues podría pasar tercero. Sí. Sí. Si vas con esos ánimos, Jerry, sobre todo si te digo que pasas, ¿eh? Sobre todo no se puede tirar la toalla. Bueno, como ha entrado ahí el Racing Point. Madre mía. Pues ya te digo, Jerry, mucho ánimo, tío. Que tú puedes. Vaya leche me ha dado, nos dice Pusco. Pues no le he podido ver, Pusco. No he visto el accidente, pero bueno, ya veo que estás fuera de la sesión. Y ten mucho cuidado para la carrera, tío. Ten mucho cuidado para la carrera y no abandones. O intenta no abandonar. Bueno, Pedro termina vuelta finalmente. Y es buena vuelta, sí, señor. Para llevar un Williams, muy buena vuelta. Se coloca en tercera posición. A medio segundo de líder. Pero bueno, tercera posición no está nada mal. Tenemos a Mariño con el Red Bull en vuelta, igual que su compañero de equipo Dani, que le acaba de empezar justo ahora. Tenemos por detrás a LX también. Aquí le tenemos con el Renault. Y nada, vamos con Mariño, que está más adelantado, no tiene vuelta aún, va con neumático medio. Y a ver hasta qué posición consigue subir. Bueno chicos, pues al final Mariño termina vuelta, como hemos visto se había colocado en quinta sexta posición y su compañero de equipo Dani que también ha hecho vuelta y la ha terminado con el blando, se ha colocado quinto. Thank you.
Bueno, chicos, pues continuamos con la clasificación. Sigue liderando Matilles en esa primera posición. Segundo, Juy Torres a 200 milésimas. Tercero, Schumacher a 200, casi 300 milésimas. Está ahí muy, muy cerquita de Juy Torres. Cuarta posición para Pedro. Quinto, Dani. Sexta posición, Fisi. Se ha colocado justo ahora sexto. Séptimo, Maniño. Octavo, no sé hablar, tú. Perdón. Me sale muy mal este nombre. ALX. En esta novena posición con el Renault. Décima posición para Bebé, que estaría en vuelta. No, vino ahorrando él. Undécima posición AMC. Aquí le tenemos. Décima posición para Cadriños. Décimo tercero, Raucone. Décimo cuarto, Alejandro. Décimo quinto, Sosemán. Y sería el último piloto en tener vuelta. Quedaría Patriota y Elías por hacer vuelta y ver qué tiempo finalmente se lleva. Elías, que va a terminar ya vuelta, pero se ha quedado sin ES. Así que en este caso me imagino que la vuelta podría haber sido un poquito mejor. Al final va para boxes Elías. Así que de momento no va a hacer vuelta. Aprovecharé que estamos en clasificación para contarnos. Vale, Jerry, pues venga, adelante. Esmérate, anímate, va. Suéltalo. Vamos a Patriota ahí cogiendo el rebufo de Pedro. Vamos a ver cuánto hace el piloto de Racing Point, que termina vuelta. Y va a ser 1:10.9 para él, para colocarse en novena posición. Novena posición con el blando, muy cerquita de Mariño, muy muy cerquita. Ha estado a nada de poder superarle. Y nada, vamos con Pedro, otra vez con el Williams. A ver si consigue mejorar algo en este, sí, en este segundo intento, ¿no?, de esta clasificación corta. Bueno, menudo a hostia, hablando principal, que se ha dado Patriota. Se ha ido contra el muro, pero fuertemente, y le ha perjudicado totalmente a Pedro, porque Pedro pensó incluso que no se iba a poner invisible. Ha frenado, ha levantado pie, y por ello pues ha perdido todo este intento de vuelta totalmente. Así que tendrá que intentar hacer tendrá que hacer otro intento sí o sí, para intentar mejorar, porque esta se la ha visto directamente anulada esta vuelta que está haciendo, pero por eso precisamente, ¿no? Porque ha levantado el pie por el susto del accidente de Patriota. Raucone terminando vuelta. Vamos a ver si mejora. Sí, gana una posición, sube a la decimocuarta. Poquito, pero algo ha mejorado. Por delante Schumacher, me imagino que estará en vuelta ya, ¿no? Porque va para boxes. Quien empieza vueltas Matilles para intentar mejorar y sacar más distancia con Juy Torres en este caso, ¿eh? Veremos a ver si lo logra. A ver, algún otro piloto que esté en vuelta. Raucone y Cadriños. Cadriños está a punto de terminarla. Ha pisado ahí césped Cadriños y creo que la vuelta ha sido bastante mala, ¿eh? Sí, la vuelta bastante mala y no consigue mejorar. Incluso pierde 2 segundos respecto a la vuelta que había hecho anteriormente. Elías ahora mismo en vuelta, igual que Raukkonen también. No, Raukkonen abortó, así que vamos con Elías, que todavía no tiene vuelta. Esto es una prueba de evaluación de francés para ver qué tanto sabe el estudiante francés. Vale. Vale, sigue escribiendo y voy leyendo poco a poco. Bueno, se ha retirado la sesión Dani, Saldier también, Patriota por accidente y Puzco también por accidente. No sé si Saldier y Dani también por accidente o no, o se han retirado porque han querido. Pero de momento mantienen, tanto Saldier como Dani, mantiene quinta y sexta posición. Vamos a ver Elías, que está terminando vuelta, hoy le ha tocado el Toro Rosso y nada. Una vuelta bastante mala, sube a la 17ª posición, gana una posición. Y el único piloto ahora que estaría sin vuelta sería Rooney, que sigue en boxes. Veremos a ver si sale a hacer vuelta, ¿no?
Y Matías, que creo que no ha mejorado. No, Matías no ha conseguido mejorar en este intento que ha hecho. No ha conseguido mejorar. Y bueno, prácticamente todos los pilotos ahora en boxes, menos AMC, que está en vuelta. Y vamos a ver si consigue mejorar algo y superar por lo menos a Sasseman o a BB. No sé, vamos a ver. Última chicane, a ver si pasa bien. No, pues nada, va para boxes. No vamos a saber si al final venía mejorando o no, porque se va para boxes, así que ni idea. Bueno, vamos con Schumacher y Pedro, que están ahí. Próximos a empezar vuelta. Bueno, pues va a empezar vuelta ahora en breve Schumacher cuando pase por línea de meta con el máximo ERS a tope. Así que, pues nada, vamos a ver si le sirve para ganar esa posición a Juiz Torres al menos, ¿no? Porque tiene a Juiz Torres muy, muy cerca. Con tan solo que mejore 100 milésimas podría superarle. Y ya tendría que mejorar 300 milésimas si quisiese superar a Matías y ponerse primero. Veremos a ver Schumacher si lo consigue. A ver si consigue superar a su compañero de equipo o por lo menos al piloto de Alfa Romeo. Aquí lo vemos. Veremos a ver Schumacher si consigue finalmente el objetivo, ¿no? Que al menos va a ser estar en segunda posición. El rebufo salió mal, dice Patriota. Sí, bastante, bastante. Además de verdad, porque te has comido el muro, pero con ansia, ¿eh? Te has comido el muro con ansia. Profesor le dice al estudiante, nivel de francés alto, redúzcame 7, sept. Perfecto, tengo que hacer una oración. Hoy es septiembre. Joder. Vaya nivel, Jerry, vaya nivel. Hoy te veo inspirado, Jerry, ¿eh? Hoy te veo inspirado, por Dios. Un aplauso por Jerry, que lo tenemos inspirado. Madre mía, igual que Schumacher. Jerry, igual que Schumacher, inspirados cada uno en sus cosas. Jerry en chistes y Schumacher llevándose la primera posición a falta de un minuto. Y además, 1-9-1, sacando casi 400 milésimas a Matías. Veremos a ver Matías, su compañero de equipo de Schumacher, a ver si consigue, pues, quitarle la primera posición a Schumacher. Juiz Torres, que ya está en vuelta. Vamos con él. Bueno, aquí tenemos a Juiz Torres terminando vuelta ya. Venía mejorando 100 milésimas aproximadamente en el segundo para el tercer sector. Vamos a ver, va a terminar. ¡Uy! Se ha comido la curva. Cuidado, que creo que se la han abortado. Vamos a ver. Línea de meta y. Sí. Creo que la han abortado. Creo que sí, ¿eh? Creo que le han abortado la vuelta y se acabó la vuelta para Juiz Torres. Va a salir tercero. Vamos a ver, Matilles pasa por línea de meta y tampoco no mejora. Creo que se había ido contra el muro, además. Tampoco lo mejora y al final la pole, la primera posición se la va a llevar Schumacher, ¿eh? La primera posición que se la va a llevar Schumacher finalmente. Vamos a ver otros pilotos que están por terminar vuelta. A ver si consigue mejorar. Ahora mismo Mariño, aquí lo tenemos en la novena posición, luchando por ganar algún puesto más. Va a ser complicado porque tiene a Fisi bastante lejos, ¿eh? A medio segundo. Bueno, tendría que mejorar a medio segundo, que es complicado. Vamos a ver si lo consigue. Pues nada, se va para boxes Mariño, que no va a terminar la vuelta actual que estaba haciendo. Vemos aquí a Cadriños aprovechándose del rebufo con Juiz Torres. Vamos a ver, ahí medio se come la curva.
Vamos a ver cuánto se consigue mejorar algo finalmente. No. Bueno, pone que 55 milésimas de mejora. Sea lo que sea, no le sirve para ganar posiciones. Y bueno, creo que se ha terminado ya la clasificación. Creo que se ha terminado ya la clasificación. Así que nada, veremos ahora las posiciones y luego vuelta de formación. Bueno, pues termina la clasificación y aquí tenemos las posiciones. Primera posición para Schumacher, segundo Matilles, tercero Juy Torres, cuarta posición para Pedro Salier, que es sancionado con 10 puestos, así que saldrá el 15, muy atrás. En este caso, pues quinto sería Dani, sexto sería Lex, séptimo Fisi, octava posición para Mariño, noveno Patriota, décimo Bebé, undécimo Sasseman, duodécima posición para Elías, décimo tercero sería Candiños, décimo cuarto Alejandro, décimo quinto sería Saldier, décimo sexto AMC, décimo séptimo Raucone, décimo octavo Rooney y décimo noveno Pusco. Así que vamos para vuelta de formación. Bueno chicos, pues ya estamos en la vuelta de formación, terminándola ya. Vamos a poner los datos en pantalla. Los neumáticos, ahí está, neumático blando del primer clasificado al séptimo, que es Fisi, todos con el blando. Medio para Mariño, blando para Patriota, medio para Bebé y para Sasseman, blando para Elías, Cadriños y Alejandro. Medio para Saldier, AMC y Raucone, blando para Rooney, Pusco y Miguel. Ningún piloto se la juega al duro, Ninguno por el duro, si vemos a bastantes con el medio, pero no vemos a nadie poniendo el duro. Y bueno, vemos ya a todos los pilotos llegando a sus respectivas posiciones. Así que chicos, como yo siempre digo en estos casos, ya sabéis, no parpadeen, porque si parpadean se lo pierden, porque estamos viendo la Spain Gran Fórmula en estado puro. Gran Premio de Canadá, que está a punto de comenzar, el semáforo que se empieza a encender. Ahí está, quedan 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, el semáforo
que se va a apagar justo ahora. Ahí lo vemos, se apaga el semáforo y los pilotos que van a empezar a acelerar en 0, vamos a ver, porque siempre da un poquito de lag. Ahí está, aceleran los pilotos. Vamos a ver cómo sale Matilles. Le puede tirar el coche a su compañero de equipo. Lo hace por el exterior. Puede adelantarlo. Lo hace por delante Matilles. No. No, al final pierde la primera posición. Y sale el safety. Sale el safety car por... Uy, uy, uy. Muchos trozos de alerón. Muchos trozos de alerón. Y bebé que ha tenido un grave... Descalificado por bloquear pit lane. Qué sanción más... surrealista. Había quedado trompeado en el pit lane y lo descalifican por no poder recuperar el coche, ya que estaba dejando que los pilotos pasasen, ¿no? Y creo que por eso lo han sancionado. Pues muchos trozos de alerón rotos, así que muchos coches que tendrán que visitar los boxes. En este caso, empezamos movidita la carrera con un primer safety car en la vuelta 1. Bueno, pues veamos a ver cuántos pilotos van para boxes. Irán bastantes a reparar el alerón. Pisi sancionado con 5 segundos ahora por entrar a demasiada velocidad en pit lane. Y vemos a los pilotos parar en boxes. Poniendo neumático medio, los pilotos y Alex que pone duro, cuidado. Alex que se la juega por el duro. Y también para el piloto Racing Point Patriota a poner neumático medio. Doble pit stop de Racing Point. Vemos a los pilotos ahí cambiando las ruedas. Tres pilotos ya con el duro. Rooney también pone duro. Y Cusco también pone el duro, blando para Saldier. Saldier pone neumático blando. Irá bastante rápido ahora cuando el safety car se vaya. Así que bueno, ya se están reincorporando todos a pista. Y Rocón en sanción de 10 segundos por salirse del circuito. Una sanción bastante grande, Una sanción bastante... ¿cómo decirlo? Seria, una sanción bastante seria, ¿no? Porque 10 segundos, cuidado, te perjudican mucho, ¿no? Al final de la carrera. Así que bueno, safety car que durará aproximadamente 3 vueltas. Y se irá para boxes y se relanzará la carrera en la vuelta 3 para la 4. De momento, Schumacher que sigue liderando. Vamos a ver cambios de posición. ¿Cómo va el este tema? Y vemos que el piloto mayor beneficiado en esta vuelta 1 ha sido Miguel, ganando 10 posiciones, 7 que ha ganado MC, también muy beneficiado, igual que Raukkonen y Elías con 6 posiciones ganadas. Luego estaría Cadriños que ha ganado 5, Sasseman que ha ganado 4, y luego estaría ya por ahí Mariño que ha ganado 2 posiciones y está en quinta posición. También muy buena vuelta 1, ¿no? En este caso, como Rooney y Pusco que han ganado una, y por ahí también, por esas posiciones, Dani que ha perdido 7, Fisi que ha perdido 6, 8 que ha perdido Alex también, bastante mal para él, Patriota que ha perdido 6, bastante mal también, y Sardi que ha perdido solo una, Alejandro ha perdido 5 y está último, Bebé que ha perdido 10, obviamente, y se ha quedado fuera de la carrera por descalificación, un tanto injusta, ¿no? Por parte del desarrollador del Fórmula 1. Así que bueno, nada chicos, ahora poco que comentar, vamos a esperar a que el safety se vaya, que se irá al final de esta vuelta. Y veremos cómo el director de carrera pues da la orden, ¿no? De que el safety car se vaya para boxes y se relance la carrera. Bueno, ahí vemos el mensaje, el safety que apaga las luces, se va a ir en esta vuelta.
Así que, pues todo comienza, pero ahora en movimiento, ¿no? Vuelve a comenzar todo, pero ahora en movimiento. Así que vamos a ver cómo relanza la carrera Schumacher. Y vamos a ver si Matías se está listo y se mantiene cerquita de su compañero de equipo. Veremos a ver quién tiene más ritmo, si Schumacher o Matías en esta carrera. Ambos con el blando. Tenemos el safety ahí a lo lejos, ya entrando para boxes. Y Schumacher que pega el acelerón, ¿no? Ahí frena, cuidado, cuidado, cuidado que no perjudica a ningún piloto por esos frenazos. Y bueno, nada, aquí Schumacher puede pegar el acelerón cuando quiera, que lo hará ahora en la recta de meta ya. El safety ya entró, pues no lo hace, ¿eh? Ole la estrategia de Schumacher. Por primera vez que veo esto, aquí sí que sí, pegar al acelerón porque bandera verde, obviamente. La que ha liado Schumacher hasta la recta de meta. Guau, guau, la que ha liado. Vemos un piloto de Red Bull, Dani, por fuera, por el césped. Vaya la que ha liado, eh. Vaya la que ha liado por culpa de llevar a todos los pilotos hasta la recta de meta, hasta la línea de meta, todos juntos, eh. Vemos un piloto por detrás, Fisi, trompeado. En mitad de pista y ya se está otra vez uniendo a la carrera, ¿no? También por delante, o sea, por detrás de donde estamos ahora, un piloto también trompeado, un piloto de Renault, había trompeado Raikkonen, 5 puestos, 5 segundos de sanción. Está piloto de Toro Rosso, aquí vemos a Sasseman. ¿Se puede tirar por el interior? No, respeta y de momento no lo intenta. Pero podría haberlo intentado ahí, ¿eh? Sale muy cerca de Elías, eso sí, ¿eh? Sale muy cerca y aquí lo va a pasar, yo creo que es fácil. Vamos a ver si lo consigue, que por cierto, Elías va con bastante lag. Esperemos que no le perjudique. Por el exterior no va a poder, va a tener que ceder. No ha podido adelantar. Madre mía, cómo pasa algún piloto jugándose. ¡Ha roto! Cuidado, ha roto Cadriños, creo, ¿eh? Sí, ha roto alero Cadriños. Efectivamente, se puede tocar ahí con AMC que gana la posición. Y problemas para Cadriños, ¿eh? Bastante graves. Patriota intentando también remontar como pueda. Muchos pilotos en boxes. Alejandro Saldier, Rooney, Alexis. Muchos pilotos también en boxes que han vuelto a romper alerón. O al menos eso me imagino, ¿no? Ya que obviamente han parado. Uy, vemos a Cadriños con muchos problemas. Y va con el alerón bastante tocado, ¿eh? Muy, muy tocado. Pues nada, chicos, la carrera continúa. Seguimos con los pilotos de Toro Rosso bastante juntos. Y por delante también vemos a Pedro y a Juan Torres juntos, igual que Batías y Schumacher. Schumacher que sigue liderando. Bueno, chicos, vuelta 6. Vemos otro piloto que no me había fijado, pero otro piloto que se ha quedado fuera, en este caso Cusco. Se ha quedado fuera de la carrera en esa 19ª posición. Y pues dos pilotos ya que están fuera del Gran Premio de Canadá. Y quedan 18 pilotos en pista. Cadriños que ha parado en boxes. Y Pedro que abandona la partida. Se le ha caído la conexión, ¿eh? A Pedro se le ha caído la conexión. Vemos cómo pierde ya posición, obviamente, porque ahora mismo está corriendo la IA. Vemos a Patriota por el interior. No va a poder, no va a poder. Se toma un poquito como MC incluso. Y lo hemos visto cómo no le ha podido tirar el coche finalmente. Patriota que viene remontando. Ya está en la 9ª posición, que fue en la posición en la que partió al inicio de la carrera. Sí, los Mercedes están ahí delante, Jerry. Los Mercedes están a tope. Están ahí delante, ya que llevan el mejor coche y ya sabemos que es rendimiento realista, así que se nota. Vemos a Patriota ahí en lucha con AMC, cerquita de él. Vemos como Patriota realmente parece que tiene más ritmo, ¿no? Que los coches que tiene delante.
bueno, toca, madre mía, MC, arriesgando muchísimo, tocó muro con la rueda trasera derecha, Ha tocado muro, cuidado con esos golpes que te puede romper la dirección o el soporte que sujeta la rueda como tal, ¿no? Al monoplaza. Los que reúnen sanción de 3 segundos por varias amonestaciones, patriota que se come la curva, cuidado que también le pueden amonestar. Y a las 3 amonestaciones ya es una sanción de 3 segundos. Por el momento está siendo entretenido esto, sí. De momento sí, pero bueno. Es normal, estamos en la vuelta 7 a 1. Sí, hay patriotas cerquita, ya hay DRS. Importante comentar esto, que ya hay DRS. Que hasta esta vuelta no lo había, ya que había sido un safety. Y lo malo es que a veces también tiene DRS, ¿no? Con lo cual, patriota que, bueno, ha salido muy bien aquí. Incluso me diría yo que el que ha salido mal ha sido MC. Con DRS, es que AMC tiene DRS, con lo cual es complicado, se tira patriota, se toca y rompe patriota el alerón. Rompe patriota el alerón, que se ha tirado bastante agresivo, incluso echando a AMC al exterior de la pista. Y por ello pues se ha roto él mismo el alerón. Vemos por detrás Miguel y Pedro, que bueno. Pedro sigue perdiendo posiciones. Qué putada, esta caída de conexión de Pedro, porque está teniendo una carrera con Williams. Pedro que se intenta unir, pero parece que no puede porque vuelve a abandonar la partida. Y aquí estamos con Elías esta semana, que se mantiene a menos de un segundo. Y Mariño, que está ahí cuarto, a menos de un segundo también de Juiz Torres. Cuidado que Mariño ahí viene fuerte. Bueno, bandera amarilla, vemos problemas para Elías. Sí, se ha ido contra el muro. Y cuidado, en la zona en la cual Vettel ha cerrado a Hamilton. Bueno, se va contra el muro ahí la tracción, que la está controlando un poquito mal. Rompe alerón y tendrá que ir para boxes el piloto de Toro Rosso, que directamente, al menos por el momento, ha arruinado total. Mira, un Vettel Hamilton, un Vettel Hamilton en toda regla. Cadriños que gana posición, Sadiel que la pierde, Raukkonen que se va un poquito largo, pero no pierde posición. Y bueno, lucha Rooney pasando a Pedro, nada, poco que comentar. Vamos con Dani, que está muy cerca de AMC. Bueno, Elías, que después de haber roto monoplaza, como os comenté, el alerón, pues paran boxes a reparar. Y bueno, Raukkonen ahora 3 segundos de sanción. Vemos a Dani en esta sexta posición. Patriota quinto, madre mía, qué remontada de Patriota, Patriota está teniendo buena carrera después del inicio, que había tenido trompos por ahí, había perdido muchas posiciones. Y ahora está teniendo una buena carrera, igual que el compañero de equipo de Dani. Vemos aquí a Mariño, ahí con DRS por el interior, lo intenta y para adentro. Yo creo un adelantamiento sencillo. Juiz Torres que cede, poco puede hacer, y es más, se va para boxes. Se va para Oses Juiz Torres, que parece que ya no tenía más neumático blando. Y vamos a ver qué neumático pone. Medio. Neumático medio para él. AMC que está ahí cerquita de Juiz Torres, pero no lo suficiente para adelantar. Y Rooney, que también está cerca de Raukkonen. Bueno, chicos, vuelta 11.
Queda mucho de carrera, recordad que son 35 vueltas, ¿eh? Es bastante. Y parece ser, a todo esto que no lo había comentado, parece ser que no vamos a ver lluvia, ¿eh? Al final. Parece ser que no vamos a ver lluvia y mira que el Gran Premio de Canadá es bastante probable. Tenemos a Rooney que se acercaba muy rápido a Raikkonen y bueno, ha estado cerca, un poco, una recta un poquito más larga y lo pasa, ¿eh? Ahí DRS otra vez, se tira por el exterior, vamos a ver si lo consigue, lo aguanta en el exterior, pero se va al largo y va a perder posición, sí. O sea, no consigue finalmente ganar la posición a Raikkonen por delante, Dani que se ha ido un poquito largo, Matías por el interior, adelanta, Matías que sube a la quinta posición y ahora va por Patriota, veremos a ver. Si consigue pasarlo, recordar que Matías tiene mucho, mucho ritmo, ¿eh? Matías tiene mucho ritmo, con lo cual, bueno, ahí se toca con Patriota. Uff, qué peligroso ha sido eso. Qué peligroso ha sido ese toque, no ha roto ninguno alerón. Recordar que Patriota en verdad lo tiene roto. Pero en esta acción no ha roto nadie. Se tira por el interior Matías, adelanta. Patriota que intenta contratrazar. Pero muy buen adelantamiento de Matías, ¿eh? Que sube a la cuarta posición ya. Y bueno, nada, chicos, ha parado justo en esta vuelta de MC y Dani, ya saliendo ambos de boxes, y uno, Dani con el blando y MC que pone el, que ha puesto el medio, por lo que veo. Sale ahí entre, Dani sale por delante de Saldier, sí, casi, casi a la par, pues sale Dani por delante de Saldier, finalmente, Rooney muy cerca de Pedro, vamos a ver si lo consigue adelantar, por detrás también Raikkonen, pero nada, no va a poder Rooney. Estado cerquita, pero no ha podido adelantar. Lo intentará más adelante. También por delante Matilles. Muy cerca ahora de Sasseman. Y con DRS yo creo que lo pasa fácil, ¿eh? Ahí está, para adentro. Para la posición Matilles. Y Sasseman que cae a la cuarta. Mariño que para en esta vuelta. La vuelta 13. Iba con el medio desde el comienzo de la carrera. Y va a poner ahora otro juego de medios. Parece que cumple un stop and go, pues sí. Parece que tiene un stop and go. Pone medio y sale de boxes. Justo por delante del Racing Point de Patriota, que también decide parar en esta vuelta a poner duros. Pues Patriota que va a intentar ir hasta el final y cambia alerón y lo repara. Bueno, repara alerón, cambia alerón, como lo queráis llamar. Pero obviamente va a perder más tiempo de lo normal, ¿no? Cambiando alerón. Sale Patriota de boxes. Y va a salir. Pues vamos a ver. Por delante de Cadrillo, sí. Va a salir por delante. En esa novena posición. Nada, la carrera de Patriota, la verdad que bastante buena, ¿eh? Hay que decirlo. Que la carrera de Patriota hasta el momento está siendo bastante buena. Ya que ha conseguido remontar muchísimo después de perder varias posiciones al inicio. Bueno chicos, ha parado ya Schumacher en boxes, va a salir, bueno, ha salido ya de boxes, segunda posición para él, ha cambiado neumático, vamos a ver qué neumático ha colocado, pues ha puesto neumático duro, va a intentar ir hasta el final, vemos también aquí a Dani adelantando a MC por el interior, se va un poco largo, pero creo que ha ganado posición, sí, la ha ganado, Dani sexto, buen adelantamiento del piloto Red Bull, muy buen adelantamiento de Dani. Que sube a esa sexta posición y nada, MC cae a la séptima. Cuidado que se va muy largo ahí. Ha perdido bastante tiempo, ¿eh? Ha perdido bastante tiempo ahí. Los pilotos por delante, bastante distanciados ahora. A pesar de todo esto, bueno, el único piloto que tiene que parar aún es Sasseman, que lleva 13 vueltas de medio. Y por detrás, vemos los pilotos más juntos. Fisi, que está ahí a menos un segundo de Raikkonen. Y Saldier, que está a menos un segundo de AMC. Vamos a ver cómo transcurre. ¡Uy! Se ha ido contra el muro Raikkonen. Ha sido un golpe fuerte, ¿eh? Ha sido un golpe fuerte y ha tenido suerte de no romper el neumático. Y ha roto alerón solo. Ha roto solo alerón. Y tendrá que ir para boxes a reparar. Y bueno, perderá bastante tiempo con ello, ¿no? Bueno, esa semana que para, pone neumático duro hasta el final. Lo de Toro Rosso ahí lo vemos.
Por detrás Saldier, muy cerquita de AMC. Vamos a ver Saldier si consigue pasar al piloto de Haas. Ahí le empieza a recortar con el DRS. Vamos a ver si lo consigue. Si no, no, no va a poder. No va a poder de momento. Sale finalmente esa semana en sexto, con el duro. Vamos a ver esta lucha entre Saldier y AMC, a ver si lo consigue Saldier. O AMC al contrario. Veremos a ver si consigue defender la posición. Uy, accidente de Fisi, abandonado, sí, sale el virtual, sale el virtual, sale el virtual, no ha sido para safety, pero sale el virtual safety car por culpa del accidente de Fisi, ¿no? En este caso, no sabemos qué le ha pasado, pero ha sido al final del primer sector, sí, efectivamente, ha sido al final del primer sector donde ha abandonado y el virtual que se irá dentro de media vuelta o casi una vuelta entera, se irá el virtual y bandera verde de nuevo, ¿no? Las distancias se van a mantener a las distancias actuales entre piloto y piloto. Así que pues, no va a cambiar prácticamente nada. Lo que sí, tres pilotos que se han quedado ya fuera de esta carrera y quedan 17 pilotos en pista. Vemos a Saldier que sigue muy cerquita de AMC, pero de momento que no lo consigue adelantar. Vamos a ver si en las siguientes vueltas o en los siguientes sectores consigue meterle el coche. Y por demás sitios de la carrera, por demás zonas, no vemos ahora mismo ninguna lucha. Todos los pilotos a más de un segundo de distancia. Vamos a ver a Saldier, que parece que tiene más ritmo, ahí casi rozando el muro de los campeones. Y realmente de momento nadie se ha tocado ese muro, ¿eh? Los pilotos que yo creo que han ensayado para la carrera ese muro, el cómo librar ese muro, y de momento en esas 17 vueltas que vamos nadie ha probado el muro de los campeones. Bueno, sanción para Dani de 3 segundos por varias amonestaciones que se le añadirán al final de la carrera. El Patriota, otros 3 segundos también para él en este caso, que también se le añadirán pues al final, ¿no?, de la carrera. Vemos también a AMC muy cerca de Sasseman, ¿eh? Le están recortando mucho tiempo. Obviamente AMC y Saldier van con medio y Sasseman que va con el duro, con lo cual bastante más lento. Bueno chicos, estamos en la vuelta 18, problemas para Alejandro, sí, Alejandro con problemas en esa 17ª posición, reincorporándose ya a bandera verde, pero ha tenido algún pequeño trompo en esa zona, ha tenido algún pequeño trompo. Vemos también ahora a Miguel, que se ha unido a la fiesta, acercándose a Cadrillos, ¿no? En este caso vemos que pues va bastante más fuerte, ¿no? O al menos eso parece, que el piloto de Alfa Romeo. Y vamos a ver si consigue adelantarlo por delante a AMC, que ya le está metiendo el coche a Saldier. Están en paralelo y AMC por delante. AMC por delante, están también ahí con un piloto doblado, un piloto de Renault, que es Alejandro, que por lo que veo está en la IA, ¿no?
o está en pausa en este caso. Vemos que se mete por el interior, por el exterior Saldier, perdón, y pasa a MC volando. Además, lo ha pasado bastante, bastante rápido, ¿eh? El levantamiento, vamos, ha parecido bastante sencillo, ¿no? De lo rápido que lo ha pasado al piloto de Haas. Pues Saldier que sube a la séptima posición, Saldier que tendrá que parar ya en boxes porque lleva bastante desgaste, 14 vueltas de neumático medio, igual que Rooney, que bueno, Rooney lleva 13, pero esos pilotos con el medio ya llevan bastantes vueltas, ¿no? Con ese medio, y ya tiene que estar bastante desgastado en este caso. AMC que se mantiene ahí cerquita de Saldier, también tenemos a Miguel, como comenté antes, cerquita de Cadriños, ya que ese medio de Cadriños pues ya le está haciendo perder tiempo. Y lo mismo que Saldier, yo creo que Saldier ya le está haciendo perder tiempo sin neumático. Miguel, que le añaden 3 segundos de sanción. Y bueno, nada, vuelta 19, chicos, ya estamos a menos de la mitad de la carrera. Rooney que para en boxes, pone medio. Y va a intentar alargar ese medio para llegar al final. Ese neumático medio y terminar la carrera con ese neumático. Veremos a ver si lo consigue. Alargar ese neumático hasta 15 vueltas. Vemos a los pilotos jugándosela bastante en el mundo de los campeones. Sanción para Rooney de 10 segundos. AMC que se mantiene muy cerca. Presionando bastante al piloto de Ferrari. Que es sancionado ahora con 3 segundos por comerse esa curva. Y bueno, vamos a ver si paran esta vuelta ya. En este caso Saldier, porque va con ese neumático ya bastante mal. Miguel que ha parado también en boxes, por lo que estoy viendo. A la octava vuelta de neumático medio, vamos a ver qué neumático coloca el piloto de Williams. Pues otro juego de medios, pues hasta el final también. El que va a intentar ir hasta el final también con ese medio. Y veremos a ver si lo logra, igual que Rooney. Y Saldier, que yo creo que en esta vuelta, la siguiente parará ya, ¿eh? ¡Uy, madre mía! ¡Qué drifteada se acaba! Buah, es que va con el neumático bastante mal, ¿eh? Va con el neumático Saldier bastante mal. Yo creo que lo tendrá al 60%, 50%. Y posiblemente para en boxes ya, vamos a ver. Si va para boxes, ¿no? ¡Oh! Y se le va el coche. Se le va el coche, tuvo que frenar muchísimo ahí AMC, porque se tragaba a Saldier, ¿eh? Si ahí AMC no frena, se tragaba a Saldier. Dani que ha parado en boxes a poner medio nuevo. Y está saliendo boxes con ese neumático medio nuevo, efectivamente. Vamos a ver en qué posición sale. Pues entre Patriota y Saldier. Saldier el pobre. Uy, Saldier no sé si le estará pasando algo más en el coche. No sé si le estará pasando algo más en el coche porque va revolucionando el motor y va bastante mal, ¿eh? No sé si es un bug o qué. Pero va... Mira. No sé qué le pasa en el coche. Pero no lo consigue controlar, ¿eh? Ahora de repente. No sé qué le pasa en el coche, pero ahora de repente no consigue controlar el monoplaza y le derrapa en todas las curvas. Y vemos a Dani muy cerca de Patriota. Lucha por la séptima posición. Hola Tar, muy buenas, ¿qué tal todo, tío? Bueno, vemos ahí la lucha, madre mía, se han llegado a tocar tanto Dani como Patriota, que se han tocado ahí. Dani, que estaba por el exterior casi tocando, bueno, tocando césped directamente por la hierba, y se han tocado en esa primera curva de la chica. Bueno, no sé si han roto, creo que no, ninguno de los dos ha roto, y vemos que Elías se queda fuera de la carrera. Elías se queda fuera de la carrera, no sé dónde ha sido, pues ha sido la... segunda curva después de iniciar el sector 2. Sí, se ha quedado fuera ahí de la sesión. Ahora lo veremos en esa zona. Ahí está, le justo quitan el coche. Y bueno, sale otro virtual safety car, en el cual hay pilotos que aprovechan a parar, como Saldier. Saldier que por fin para a poner, bueno, cambia alerón y pone neumático medio. Y va a salir ahí a la par con el piloto de Mercedes por detrás.
han aprovechado también para parar tanto Matillas y Schumacher, hacer un doble pit stop del equipo Mercedes. Ahí está saliendo boxes ya Saldier con el medio hasta el final. Y de momento liderando Huitorres, que tiene que parar aún a boxes. Me imagino que aguantará más ese neumático, aguantará hasta la vuelta 15, si lo consigue, aguantará hasta la vuelta 15 aproximadamente, y luego igual pone blandos, aunque hacer 10 vueltas con blandos, cuidado, no sé yo si llegará. Pero bueno, veremos a ver Huitorres lo que hace, ¿no? Vemos que Dani adelanta a Patriota, los dos por fuera, saliéndose de la pista, pero sí, Dani parece que ha sido un adelantamiento bueno, legal, y Dani que sube a la séptima posición. ¿Qué tal todo, Tar, tío? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Bueno, Patriota ahí con problemas. No era Patriota, era Pedro, que se le había ido el coche un poquito de atrás. Y está cerquita Patriota. Vamos a ver quién tiene más ritmo. Pues parece que Pedro. Patriota que salió bastante mal de esa anterior curva. Se mete por el exterior Pedro. Vamos a ver si adelanta. Sí. Buen adelantamiento del piloto de Williams, que sube a la octava posición. Patriota cae a la novena. 10 vueltas de duro que lleva ya Patriota y 14 que lleva a Pedro. Vamos a ver Patriota, que está muy cerca ahora y puede con DRS pasar a Pedro, ¿eh? Schumacher, que ha parado de nuevo en boxes. ¿Por qué? ¿A cumplir un drive-thru o algo? No lo sé. Pero ha parado de nuevo en boxes y esto le lleva a perder la cuarta posición por poco, porque sale justo detrás de esta semana. Pero le ha llevado exactamente a perder la tercera con Mariño, ¿eh? Y están bastante lejos. Bueno, se va largo Sasseman y aquí lo vemos, pierde posición. Está a 15 segundos. Bueno, tiene que parar Mariño, sí, es verdad que tiene que parar, ¿eh? Igual que Huitorres, tienen que parar. Así que bueno, veremos a lo que pasa, pero Schumacher va a andar ahí tanto con Mariño como con Huitorres, ¿eh? Van a estar ahí a la par. Cuando pare tanto Mariño como Huitorres en boxes. Y vemos que Patriota sigue muy cerca de Pedro. Yo bien, ¿y tú? Bien, Tar, todo bien, tío. Muchas gracias por preguntar. Pero nada, todo bien, tío. Bueno, sanción de 3 segundos para Rooney. Vuelta rápida para Matillas, 1-11-1. De momento tendría el puntito adicional Matillas. Vamos a ver Patriota ahora, que está muy cerca. Encima Pedro no va a tener DRS. Lo malo es que Patriota se ha quedado sin ERS. No ha gestionado muy bien el ERS y por ello pues le va a costar más de lo normal. ¡Uy! ¡Ha roto alerón Patriota! Se salta la curva. Ha roto alerón Patriota. Cuidado, porque le puede perjudicar bastante ahora la aerodinámica, ¿eh? Se mete por el interior. Aguanta Pedro por el exterior. Se tocan. Aguanta Pedro como un campeón por el exterior. Se tocan contra el muro. Demasiado arriesgado por parte de Patriota, ¿eh? Demasiado arriesgado por parte de Patriota, me da a mí la sensación. Voy a ver la repetición en el directo, si me lo permitís. Ah, ya pasó. Cago en la puta, no lo he visto a tiempo. No lo sé. ¿Vosotros qué creéis? Bueno, sale safety car a todo esto. Ha salido el safety car a todo esto y Dani, que se ha quedado fuera de la carrera. Ah, qué pena. Qué pena. No sé dónde ha sido. Pero ha sido... No, se ha retirado él, porque ha querido, creo, ¿eh? Se ha retirado él, directamente le ha dado a abandonar la sesión. Sí. No ha sido accidente, se ha retirado él porque ha querido. Y bueno, ha abandonado la carrera. Mariño, que para en boxes a poner neumático blando. Blando, va a llegar con el blando bastante mal, ¿eh? Va a llegar con el neumático blando bastante mal al final de la carrera. Vamos a ver qué hacen los demás pilotos. Blando también para Sasseman. Bueno, parece que todos... Bueno, menos Schumacher, que pone medio. Es que el blando... A veces que pone duro. Es que yo creo que el blando es arriesgarse demasiado, porque va a llegar el blando bastante muy perjudicado en este caso. Bueno, Pedro que para después de tocar su compatriota y ha puesto, bueno, ha reparado alerón, ha puesto medio. Y Patriota que también ha parado y lo mismo, ha puesto medio y repara alerón.
Es que con el medio, obviamente, claro, llegas hasta el final, pero es que los pilotos que han puesto blando, a ver, sí es verdad que hay safety, ¿sabes? Y con el safety car van a desgastar menos neumático, pero aún así van a llegar un poco así esa, ¿eh? Bueno, para Miguel y para Cadriños. Cadriños ya saliendo de boxes con 15 vueltas de medio. ¿Cómo? ¿No ha cambiado de neumático? No sé si esto es un bug. No sé si esto es un bug. Blando para Miguel. No sé, ¿eh? Si no es un bug, Cadriños que va a tener que parar sí o sí de nuevo, ¿eh? Bueno, chicos, pues estamos bajo safety car. Vuelta 27. Cuando salga el safety car serán pues aproximadamente unas 6 vueltas o así de sprint total. Con nuevos neumáticos y a tope, ¿sabes? Menos Cadriños, que el pobre va con un neumático muy desgastado. Y creo que los mecánicos, ya os digo, no le han cambiado. Vuelve a parar, ¿no? Pues no para y sigo con ese neumático medio desgastado. Que vuelvo a decir que no le va a llegar hasta el final, ¿eh? Yo creo que no le va a llegar hasta el final. Veremos a ver. Bueno, chicos, por delante. Bueno, cambios de posición. Tienen que devolverse las posiciones, obviamente. Ya que, bueno, estamos bajo safety car. No puede haber adelantamientos. Vamos a esperar que el safety se vaya, que será en la siguiente vuelta. Y bueno, todos los pilotos ahora que se irán juntando poco a poco. Vemos los cambios de posición. Vemos pilotos doblados también. Rooney, Alekis, Raikkonen, Saldier y Alejandro, que están doblados una vuelta. Y en este caso, pues los pilotos que más posiciones han ganado ha sido MC con 10 y Miguel, que ha ganado 10 también. Me gustaría esa semana con 7, Rooney con 7 también. Mariño, que ha ganado 5 posiciones. Buena carrera para el piloto de Red Bull, la verdad, estando en podium. Y luego, pues nada, tenemos a Raikkonen con 4, Cadriños con 4 y así, ¿no? Y nada, chicos, pues queda poquito ya para que finalice el Gran Premio. Y en esta vuelta ya me imagino que, como os comento, será el safety car. Muchas gracias, María01Mu. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por el follow. Y nada, a disfrutar de la retransmisión. Y nada, pues muy agradecido por tu follow. Y nada, muchas gracias, de verdad. Espero que te guste la retransmisión. Bueno, chicos, pues el safety car que ha apagado ya las luces, el safety car que se va en esta vuelta para boxes y se va a relanzar la carrera con Matilles en esta primera posición y todos los pilotos juntos, todos juntos. Vamos a poner la diferencia de intervalo y vemos ahí una diferencia muy amplia entre Rooney y Miguel, más que nada por eso precisamente, porque hay pilotos doblados, ¿no? Entonces, como ahí es donde se han doblado los pilotos, pues directamente hay una diferencia muy amplia, ¿no? Entre ellos, hay una vuelta entera. Así que nada, vamos a ver la relanzada de Matilles, que ahí está pegando ya el acelerón. Y se ha alejado bastante de Juiz Torres, ¿eh? La verdad que lo ha hecho bastante bien, porque se ha alejado bastante de Juiz Torres. Schumacher, que se quiere mantener ahí muy cerquita de Sassemann. Patriota, que incluso está más cerca aún, adelantando a un piloto de Ferrari, que creo que es piloto doblado, ¿no? Sí, el Saldier, que incluso está en la IA, porque sale en pausa o en fantasma.
este caso creo que estaría en la IA, una de dos, en pausa o que se le ha caído la conexión. Bueno, tenemos por delante a Pedro, muy cerquita de AMC, podría tirarse por ahí por el interior, pero no lo consigue. Vemos por ahí los pilotos doblados que están haciendo fiesta, luchándose entre ellos también. Locura, locura, locura en carrera. Vemos, madre mía, qué adelantamiento de Pedro por el exterior, increíble. Qué adelantamiento de Pedro por el exterior, impresionante, madre mía. Lo ha hecho fácil, pero creerme que no es nada fácil, ¿eh? Creerme que no es nada fácil, pero luego vamos, impresionante el adelantamiento. Cadriños ahí también con Miguel. Y Miguel que sube a la novena posición. Madre mía, va a carrera con los doblados por ahí por el medio, molestando. Vemos a Raikkonen ahí adelantando a Saldier, que también está. Muchos en fantasma, ¿eh? Muchísimos pilotos en fantasma y no sé por qué. Bueno, vemos ahí a Sasseman muy cerquita de Schumacher. Ambos pilotos teniendo unas luchas bastante, bastante bonitas. Y Matías que sigue liderando y es más, está abriendo hueco con Huitorres. Y Schumacher en este caso pues está intentando recortar la máxima distancia posible. Ya que recordemos que iba en segunda posición en lucha con Huitorres y ahora pues está más atrás, ¿no? Entonces tendrá que ir ahí ganando las máximas posiciones posibles. Vemos, lúchate. Uy, cuidado que se tocan entre Patriota y AMC, incluso ha roto alerón Patriota, que lleva el alerón bastante destrozado, ¿eh? Lleva el alerón Patriota bastante destrozado. No sé si AMC lo tendrá roto del todo o no. No, AMC tiene el alerón perfecto. Pues Patriota que se va contra el muro, rompe más alerón incluso. Y Patriota que va a ir muy mal en este. Bueno, cuidado con el césped. Cuidado con el césped, que te puede fastidiar la carrera. Patriota que le va a costar girar mucho las curvas, ¿eh? Le va a costar girar muchísimo las curvas. Bueno, se va largo y abandona AMC. AMC que se ha ido larguísimo, pero larguísimo. Sale el Virtual Safety Car y pues de nada, sobre dos, tres sectores estará el Virtual y los pilotos tienen que respetar el ritmo Delta. Así que pues en este caso se van a mantener las distancias. Liderando Matilla este momento la carrera en esa primera posición. Y quedarían pues nada, cuatro vueltas para el final. Cuatro vueltas para el final. Vamos a ver cuando se va el virtual. X que lo sancionan con 3 segundos por varias amonestaciones. Patriota que aprovecha a parar en boxes ya que tenía el alerón muy roto. Y el Virtual que justo ahora se va, se quita el Virtual y los pilotos que pueden recuperar el ritmo de carrera. Neumático blando obviamente para el piloto de Racing Point y alerón nuevo. Así que ahora pues a intentar hacer la vuelta rápida incluso. Va a salir por delante de Cadrillos. Nada, va a salir a octava posición sin problema. Eso sí, va a salir ya a 59.000 kilómetros de Miguel, con lo cual ya Patriota lo único que puede intentar es hacer la vuelta rápida y al menos llevarse eso, ¿no? Ya, porque ya está claro que no va a ganar más posiciones a no ser que ocurra algo. Se va a quedar en esa octava posición. Por delante Schumacher presionando muchísimo a Mariño, lo puede adelantar ya, DRS para él. Está muy cerca Mariño, no va a tener DRS, modo ERS 4, tiene ERS de sobra, así que un adelantamiento que pinta muy sencillo. Ahí está por el exterior y lo va a hacer fácil, ahí está. Le gana la posición al piloto de Red Bull, un adelantamiento muy fácil. Y para adentro, tercera posición para Schumacher que sube al podium. Y ahora tiene a Huitorres a 2 segundos con 2, vamos a ver si consigue recortarlo. Pedro también adelantando a Sasseman por el interior y para adentro también le gana la posición. Y sube Pedro a la quinta, se van que cae a la sexta posición.
Pedro también remontando después de una de un inicio de carrera bastante malo, perdiendo muchas posiciones. Y la distancia ahora entre Schumacher y Juí Torres se mantiene 2,2, 2,3, 2,1. Vamos a ver si consigue Schumacher recortar y conseguir un doblete para el equipo Mercedes. Por detrás también tenemos a Saldier en lucha ahora mismo con Rooney. Vamos a ver si Saldier consigue adelantar. Vemos ahora en estado puro la lucha de Saldier con Rooney. Rooney que se va un poco largo. Saldier por el exterior. Se tocan, se tocan, se tocan. Ahí Saldier que se tiró al interior. Le cerró el paso a Rooney y le ha hecho romper el alerón. Y por culpa de ello, espérate que se puede beneficiar a LX. Se tira por ahí, por esa zona. Vamos a ver si cede posición Rooney porque va con alerón roto y no se la quiere jugar más de lo innecesario. Cede posición y Rooney que cae dos posiciones, cae a la duodécima. Saldier que sube a la décima y Alex que gana una posición y sube a la posición 11. Bueno, seguimos ahí con la lucha por las primeras posiciones. Quedan dos vueltas, van a pasar ya por línea de meta y quedará ya la última vuelta. Pedro que puede ganar posición y subir a la cuarta. Veremos a ver si lo consigue. Está muy cerca en modo Verse 4, ya se están quedando singles los pilotos. Vamos a ver, está recortando el piloto de Williams, pero tiene muy poca velocidad punta y no, se tocan, se tocan, se tocan y ha roto bastante, madre mía, ha roto mucho el alerón Pedro, ¿eh? Pedro que ha roto mucho el alerón y esto le va a perjudicar muchísimo para a la hora de poder ganar la posición amarillo. Cadriños, 3 segundos de sanción. Pedro ahora que va a perder bastante tiempo, ¿eh? En verdad. Pedro ahora va a perder bastante ritmo en esta última vuelta, así que veremos a ver. Juí Torres que mira, ha recortado. Y se está metiendo a menos un segundo con Matías, cuidado. Y Matías creo que tiene sanción. Yo creo que los Racing Point en esta carrera están maldecidos. Pues sí, Tart. Además de verdad. Además de verdad, van bastante mal, ¿eh? Hoy, Patriota, estamos acostumbrados a verlo más arriba y Rooney también. Y no están teniendo buena carrera hoy en Canadá. Bueno, bandera amarilla y no sé quién ha sido. Un piloto de Renault. Sí, Alejandro, que se está reincorporando ya. Y ha tenido trompo en esa chica del Muro de los Campeones. Bueno, pues últimos metros para Matilles para ver. Bandera cuadros y vamos a ver si gana la carrera en la final o no. Bueno, van a llegar los tres en un pañuelo, ¿eh? Vamos a ver si hay cambios por sanción. Línea de meta, casi foto finish y no hay cambios por sanción. No hay cambios por sanción. Primero Matilles, segundo Juí Torres, tercero Schumacher, cuarta posición para Mariño, muy buena carrera también para él. Quinto Sasseman, sexto Pedro que cae una posición. Viene Miguel, compañero de Pedro, buenos puntos para Williams. Ahí viene Miguel en la séptima posición. Pasa por línea de meta, no va a haber cambios de posición, me imagino, ¿no? Séptimo Miguel. Y octava posición, Patriota y noveno Cadriños. Ya en las últimas posiciones. Bueno, sí, las últimas porque Saldier, Alex, Rooney, Raikkonen y Alejandro ya han llegado a la línea de meta. Bueno, ahí viene Patriota. Octava posición finalmente para él, sí. Y noveno Cadriños. Ahí está. Celebrándolo. Sí, señor. Aquí viene Alejandro en la decimocuarta posición.
Bueno, chicos, pues aquí ha finalizado el Gran Premio de Canadá del Campeonato Spain Gran Fórmula. Me dan experiencia por retransmitir. Y nada, aquí tenemos los resultados finales. Vemos en esta primera posición Matilles. Segundo, Juí Torres. Matilles que se ha llevado, por cierto, la vuelta rápida, así que 26 puntos para el casillero. Segunda posición para Juí Torres. Tercero, Schumacher. Cuarto, Maniño. Quinta posición para Sasseban. Sexto, Pedro. Séptima posición para Miguel. Octavo, Patriota. Noveno, Cadriños. Décima posición para Saldier. Undécimo, Alex. Décima posición para Rooney. Décimo tercero, Raukkonen. Y décimo cuarto y último piloto en llegar, Alejandro. Luego ya DNF para MC, Dani, Elías, Fisi, Pusco y Bebén en la última posición, descalificación por quedarse trompeado en la vuelta 1 en el pit lane, ¿no? En la salida de boxes. Así que nada, chicos, esto ha sido el Gran Premio de Canadá. Voy a poneros de fondo otra vez la miniatura. Y nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos por pasaros por el directo, por ver la retransmisión y por la gente que me ha seguido. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, espero que os haya gustado la retransmisión y nos vemos ya en la siguiente. De verdad, muchas gracias a todos. Hasta la próxima, un abrazo. Y nada, chicos, chao, chao, muchas gracias.